día vamos a aprender a mezclar nuestra voz con música de fondo, exportarla en MP3 y todo desde un celular Android y completamente gratis. Hola, hoy día te voy a enseñar a utilizar esta aplicación. La puedes buscar en el Play Store, se llama Añadir Música a Voz. Esta aplicación funciona de esta manera. Presionamos aquí una carita y con eso vamos a poder grabar nuestra voz. Si eliges teléfono es porque vas a subir un archivo de audio pregrabado en MP3. Si no lo tienes, lo puedes grabar en este momento presionando la opción micrófono. Ves un micrófono pequeño abajo, le das clic y empiezas a grabar. En este momento estoy probando el micrófono con el celular alejado a unos 30 o 40 centímetros. Voy a acercarme un poco al celular, hablando muy de cerca en el celular, hablando un poco más fuerte en el celular, 40 centímetros de distancia. Voy a probar ahora el sonido con el celular en la mesa, hablando a más o menos 40 centímetros de distancia, con una voz suave, y con eso creo que ya es suficiente. Le damos stop, vamos a probar con play. En este momento estoy probando el micrófono con el celular alejado a unos 30. Mira, para hacer un celular se escucha muy bien. Le damos al check. Ahora, ¿cómo editar? Es muy simple. Arriba, donde está la carita, otra vez, con un lápiz me parece, le das clic y vas a encontrar varias opciones. Por ejemplo, con el dedo vas moviendo y con esto vas seleccionando. Arriba y abajo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que seleccionas? Vas a seleccionar lo que se altere con el efecto. El primer efecto de izquierda a derecha es una tijera. Esa tijera te sirve para cortar una parte del audio que no te sirve. Señalamos hasta aquí, lo que está brillando. Presiono la tijera. Corto. Y ese pedazo queda. Pero puede pasar al revés. Retrocedo con la flecha de arriba. Vamos otra vez con la tijera. Señalamos esta parte que no nos interesa, supongamos. Tijera y tocamos la primera opción ahora. Entonces, ¿qué queda? El archivo completo sin ese pedacito que hemos cortado. Volvamos a efectos. Vas a ver una S y una S invertida. Eso sirve para darle una entrada distinta a tu audio. Si pones la S, que está un poco a la izquierda al costado de la tijera, presionamos, ves una curva que se ha parecido una curva verde. Esa curva podemos achicarla, hacerla retroceder un poco. Mira. Entonces, ¿qué significa? Como si alguien manualmente estuviera subiendo el volumen en esa parte y va despacito subiendo el volumen y le da cierto efecto. Ahí escuchemos. Unos 30-40 centímetros. Voy a acercarme un poco al celular, hablando muy de cerca. Y lo mismo puedes hacer con la otra opción, la que le sigue, que es una S invertida, pero esta vez funciona para darle el final al audio, ¿no? Y hace que el sonido vaya bajando de manera pausada, ¿no? Va muy, mucho más lento. Hay partes que han sonado muy fuerte dentro de este audio. Volvemos a efectos. Y el cuarto efecto es para bajar el volumen. Voy a seleccionar aquí, hasta aquí. Y aquí hay un punto, creo que es de color lila, rosado. Tocamos y bajamos el volumen más o menos como los gráficos que están a nuestro costado. Damos al check y ahora ya no se va a escuchar tan fuerte esa parte. Le damos play. El celular, hablando muy de cerca en el celular, hablando un poco más fuerte en el celular, 40 centímetros de distancia. Voy a probar ahora el sonido con el otro efecto, el último, que parece una U. Sucede lo mismo, solo que el sonido pues decae mucho más lento. No lo recomiendo. Ahora tenemos la siguiente opción, ya tenemos una voz que está grabada, hemos dado una pequeña mezcla. Entonces vemos abajo una nota musical, le das clic y vas a seleccionar un audio. Yo he seleccionado un audio de la banda Prealba. Como ves, el audio ya se instaló,
Ahora vamos a escuchar todo junto. Le damos play. Como te das cuenta, la música está muy alta. Ha aparecido una opción más, donde puedes ver tres barritas y un número 10. Le damos o tocamos ahí y equilibramos un poco, ¿no? Vamos a girar hacia la izquierda. A ver, en el 7. Le damos play. La música está muy alta. Entonces, al contrario, vamos al 13. Salimos, le damos play. Hablando muy de cerca en el celular. Hablando un poco más fuerte en el celular. Pausa. Y te das cuenta que ya el audio se escucha mucho más bajo y la voz tiene más presencia. Si te equivocaste, vas aquí arriba, a la izquierda. Eliminar la voz, eliminar la música y empieza de nuevo. Y arriba también quitar filtros de cada uno y empieza otra vez la grabación. Como ya tienes tu archivo listo, con tu locución y con una canción de fondo, con la cual le hace equilibrar el volumen, miras en la última opción de color celeste y vemos un disquete, tocamos allí, donde dice formato, le das clic y eliges MP3, le das clic a crear. Vamos a darle play. Este audio, ahora que ya está en formato MP3, lo puedes subir a plataformas de podcast.